El día 22 de diciembre de 2022, el portaaviones ruso almirante Kuznetsov acaparó los titulares después de que autoridades rusas confirmaran de manera oficial un incidente a bordo de la nave y que actualmente está siendo alistada para abandonar el dique seco de Murmansk. Y es que en redes sociales circularon todo tipo de imágenes y videos, e incluso en Ucrania, en redes sociales ucranianas, se corrió el rumor de que el portaaviones ruso se había incendiado por completo. Y es que en diversos medios de comunicación y redes sociales también circularon otros rumores de sabotaje por parte de agentes occidentales, mientras que muchos propagandistas ya daban por perdido al portaaviones Kuznetsov e incluso mencionaban que el portaaviones jamás podría volver a navegar. Sin embargo, toda la especulación y los rumores terminaron cuando finalmente el contratista Sebmash y las autoridades locales emitieron un comunicado oficial, dando a conocer que el día 22 de diciembre de 2022 se registró un pequeño fuego en uno de los compartimientos del buque, el cual apenas cubrió 65 pies cuadrados, o lo que es lo mismo, de 6 a 7 metros cuadrados, destacando que los renovados sistemas antiincendio actuaron como se esperaba y que el buque, salvo por una sección de recubrimiento de pintura, no sufrió ningún daño. Por su parte, el contratista a su vez emitió un comunicado asegurando que la entrega del portaaviones a la Armada rusa no se vería retrasada, y a su vez destacó que afortunadamente no hay pérdidas ni heridos que reportar como consecuencia de este incidente, añadiendo en su comunicado una fotografía del buque capturada justo después del incidente. Y es que es preciso señalar que esta es la única oficial y verídica fotografía que muestra el portaaviones almirante Kuznetsov el día 22 de diciembre de 2022. Y de hecho, muestra a los vehículos de los servicios de emergencia que llegaron al lugar tras declararse el incendio, aunque afortunadamente su participación no fue necesaria para sofocar el fuego, y que mejor muestra de que el incendio no fue grave que el hecho de que no se observe humo ni ningún rastro de quemadura sobre el buque. Y es que esta imagen contrasta fuertemente con las imágenes que circularon en redes sociales y que mostraban un incendio mucho más grave, pero que ocurrió en el año 2019. Un incidente que de hecho motivó la modernización de los sistemas antiincendio a bordo del portaaviones y que ya demostraron su valía. Sin embargo, y asombrosamente, los encargados del astillero y la armada rusa han abierto una investigación formal y han iniciado una causa formal, pues hasta el momento todo apunta a que el incendio fue provocado, y de hecho es un secreto a voces que los servicios de inteligencia occidentales podrían estar detrás de los hechos buscando sabotear al portaaviones ruso. Por lo que de momento no queda más que agregar, y solo podemos destacar que, contrario a los rumores y a la desinformación, el portaaviones Kuznetsov no se ha incendiado por completo, no ha quedado destruido, y su entrega a la Armada rusa no se retrasa, por lo que en 2023 podemos esperar su regreso al servicio activo. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,